no sé, no sé. Creo que le falta un poquito de agua. Voy a echar un poquito más. Aedea. ¿Qué? ¿Qué? Aedea, ¿no crees que has echado mucha agua? Mi abuela dice que tengo que regarla mucho. ¿Cuántas veces la has regado hoy? Tres veces. ¿Tres veces? Sí. ¿Y cuánta agua has echado cada vez? Dos vasos. Creo que dos vasos. Dos. Por favor, Aedea, mira abajo, en el plato. ¿Hay mucha agua? Sí, está hasta arriba de agua. Creo que me he pasado. Abajo hay mucha agua. ¿Y la tierra Aedea? En el medio, ¿cómo está? La tierra. La tierra en el medio está muy mojada. La tierra está muy mojada. Abajo hay mucha agua y en el medio la tierra está muy mojada. Aedea, ¿y arriba cómo está? No salen flores. No salen flores. Las flores no han salido. Arriba no hay ninguna flor. No hay flores. No hay flores. Por aquí tampoco. Como no hay flores, no huele a nada. Abajo hay mucha agua. En el medio la tierra está mojada. Y arriba no hay flores. Y le da el sol. Abajo, en el medio. Y arriba. Grave, medio y agudo. Agudo, 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 agudo. Grave, 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 grave. Medio y agudo. Agudo, agudo. Grave. Arriba está marchito. ¿Le da el sol? Sí, pero aún así no han salido flores. Agudo, agudo, grave, grave, agudo, agudo, grave, grave. El sol se hace con la palma de la mano. Sol, sol. El la es como el pico de un pato. La, la. Sol, la. La, sol. Sol, sol, la. La, sol. Desde el grave hasta el agudo. Oh, desde el agudo hasta el grave. Oh, del grave al agudo. Oh, del agudo al grave. Oh. Hoy es fiesta y por eso suenan las campanas. Hay muchos sitios en los que se toca. En Zaragoza, en el Pilar, hay dos torres y hay muchas campanas. Nueve en una y ocho en otra. La más grande se llama Pilara y suena muy, muy grave. Son las tejas del Pilar de colores tan bonitos. Como están mirando al cielo, las verán los angelitos. ¿Qué ha sido eso? Ha sonado por aquí cerca, pero no ve a nadie. Hola, soy Sol. ¿Qué? ¿Habéis oído? Yo soy La y te estamos viendo. Me ha parecido oír unas voces, pero no vi a nadie. ¿Dónde estáis?
¿Quiénes sois? Hola, decidme algo. No me hagáis miedo, no os veo por ningún sitio. Tranquila, no te asustes. Estamos aquí arriba. Yo soy Sol, una campana. Y yo soy la otra campana. Estamos en el campanario. ¿No nos ves? Tienes que mirar hacia arriba para vernos. ¡Detrás de ti! ¿Detrás de mí? ¿En la torre? ¡Ah! ¿En la de la iglesia? ¿Y dónde tengo que mirar? ¿Hacia arriba? ¿En la parte del campanario? Pero no veo nada. ¡Ah, sí! Estás en el segundo piso. Entre medio de dos pisos que no hay campanas. Yo llevo corbata y me llamo Sol. Y desde aquí puedo ver todo lo que pasa en la plaza. Y yo llevo un collar y me llamo La. No sabía que las campanas hablaran. ¡Qué divertido! ¿Sabes? Se me ocurre una idea. Podríamos gastar una broma a mis amigos Artis y Fon. Les diré que tengo poderes y vosotras cantaréis cuando señale. Vale. Hola Artis, hola Fon. Mira, he estado paseando y he descubierto que tengo poderes. Que puedo hacer que hablen las campanas cuando yo quiera. Anda ya, eso es imposible. Las campanas no hablan. ¿Nos quieres engañar? Pues mírame. En el medio están sola. No se marcharán. La sol. En el medio están sola. No se marcharán. La sol. ¿Os ha gustado? Las campanas hablan cuando yo les digo. ¡Hala! ¿Veis? Tengo poderes. ¡Hala! ¿Cómo lo has hecho? Seguro que tiene truco. No, Artis, no tiene truco. Yo canto y cuando digo sola, las campanas se mueven y cantan conmigo. ¿Alisa, me enseñas el truco? Yo también quiero que las campanas canten. No es truco, Artis, solo tienes que cantar. En el medio están sola, no se marcharán. En el medio están sola, no se marcharán, la sol. En el medio están sola, no se marcharán, la sol. ¡Hala! Es verdad, no es un truco, y yo lo sé hacer. Solo hay que cantar la canción. Fon, ¿quieres probar tú? ¿Quieres cantar con las campanas para que se muevan? Yo no me lo creo. Debe tener truco. Pero a Artis le has engañado. A mí no me engañarás, porque no soy tan ingenuo como él. No es posible que unas campanas hablen. Os lo voy a demostrar cantando yo. En el medio están sola. No se marcharán, la sol. ¿Lo ves? ¡No se han movido! ¡Las campanas se han quedado quietas! ¡Claro! Nos hemos quedado quietas para demostrarte que si tú no crees, no nos movemos. ¿Qué? ¡Las campanas han hablado! ¡No puede ser! ¡Claro! ¡Todo es posible en el país de música para todos! ¡Solo tienes que creer! ¡Nosotras hablamos igual que tú! En el país de música para todos, todo puede ocurrir. Incluso que Artis, Alisa y Fon se conviertan en unos gigantes y sean más altos que los edificios, las casas, incluso que la iglesia. Busca entre las teclas negras, mira que van siempre juntas. En el medio están sola, no se marcharán, la sol. No, para, que me he equivocado, No te preocupes, Aedea, lo repetimos. Ya. Busca entre las teclas.
son las notas que hemos aprendido. Sol, la. Tenemos tres rectángulos gruesos de diferentes colores. El primero es de color rojo. El segundo es de color amarillo. Y el tercero es de color azul. Los colocaremos con el canto hacia arriba. Parecen las tres teclas negras del piano, pero son de diferentes colores. ¿Quién es? ¡Anda, qué salto! ¡Hala! ¡Qué dedos tan deportistas! Pero yo sigo pensando que parecen las tres teclas negras del piano. Colocamos un rectángulo fino azul en el medio de las teclas roja y amarilla. Ahora colocamos un rectángulo fino amarillo en el medio de las teclas amarilla y azul. ¡Artis! ¿A qué se parece? Las piezas colocadas así me recuerdan a dos notas del teclado. Artis tiene razón. Nos podemos imaginar a las campanas sol y la. ¡Es verdad! ¡Se parecen a las campanas sol y la! ¡Mira que viene! Dedo pulgar, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy, yo también. Dedo pulgar, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy, yo también. Estas piezas o son muy pequeñas o están muy lejos. ¡Mira! ¡Coches! ¡Haciendo una carrera! ¡Está ganando el amarillo! ¡Hola! 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 ¡Se han chocado! ¡Se han chocado! Las fichas, colocadlas bien, por favor. Muchas gracias. Pues a mí me siguen recordando las tres teclas negras del piano. Sí, pero son de otros colores. Amarillo, rojo y azul. ¡Mira! ¡Viene la policía! Son piezas pequeñas. Y ahora me recuerdan a dos notas del teclado. Artis tiene razón. Nos podemos imaginar a las campanas sol y la. ¡Es verdad! ¡Se parecen a las campanas sol y la! El sol y el la. Y siempre están juntos. ¡Ya viene otra vez la policía! ¡Les van a poner una multa por hacer carreras! Hola, soy Ronco, el perro sabio. Mi voz es grave, muy grave. Y está allí abajo. ¿Qué ha sido eso? Oh, ¿quién eres? ¡Es un pájaro! ¡Claro! ¡Es un pájaro! ¡Es un pájaro! ¡Se mueve la rama! Cuando soplo,
la rama del pájaro se mueve. Su voz es aguda. Y está allá arriba. Mi voz es grave. Muy grave. ¡Pajarito! ¡Ay! No sé qué me pasa. Se me ha cambiado la voz. ¡Cuidado! ¡Os estáis equivocando! ¡Abajo! ¡En el medio! ¡Y arriba! ¡Grave! ¡Medio! ¡Y agudo! ¡Agudo, agudo, agudo, agudo! ¡Grave, grave! ¡Medio! ¡Agudo! ¡Agudo, agudo, agudo! ¡Grave, grave! ¡Qué susto me había dado! ¡Se nos había cambiado la voz! ¡Niños! Este pájaro tiene la voz aguda. ¡Escuchar! ¿Qué dices? No te entiendo. ¡Ah! ¡Que yo tengo la voz grave! Está allá abajo, en el suelo. Y el pájaro tiene la voz aguda. Y está arriba. Agudo. Agudo. Grave. Agudo y grave. Y ahora mi voz está en el medio. En el medio. En el medio. Sol, la. La, la, sol. Sol, la. La, la, sol. La, la, sol. Adiós. Sol es el de la corbata, ¿verdad? Sí. Y la es la que lleva el collar rosa. Muy bien, la idea. Creo que es en matiz de mujer. Y mira, cada vez que suenan, se ilumina la tecla de detrás. Con cartulinas, vamos a mostraros el sol y el la en el teclado. Primero, buscamos las tres negras. Para ello,
tapamos todas las teclas que están a la izquierda de las tres negras y también las que están a la derecha de las tres negras. Ahora encontrar el sol y el la es muy fácil. ¡Hola! Yo soy sol y estoy entre medio de las tres negras, en la parte de la izquierda. ¡Hola! Yo soy la y estoy entre medio de las tres negras al lado de sol. ¡Qué guay! Sol y la siempre están juntas. Con tres dedos, la mano nos enseña dónde están las tres teclas negras. 1, 2 y 3. Ahora ya es muy fácil encontrar a las campanas. Están en el medio. Sol y la. Primero está el sol. Después está el la. Ahora lo vamos a poner más difícil. Sin las cartulinas, ayudadme a encontrar las tres teclas negras, el sol y el la. Esto sí que es difícil. Mira, Artis, la mano nos está enseñando dónde están las teclas negras. 1, 2 y 3. Artis, ¿lo he dicho bien? Sí, Aedea, lo has dicho muy bien. Ahora la mano nos está enseñando dónde está el sol y el la. Están en naranja y entre medio de las tres teclas negras. Primero está el sol y después está el la. Vamos a escuchar la canción. Busca. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! He estado varias semanas regándola y he conseguido que ya salgan flores. Y huelen muy bien. Abajo no hay agua, ¿no? Aedea, ¿cuántas veces lo has regado? Ahora lo riego una vez al día. Primero lo miro y luego lo riego. Y así no me paso. ¿Hay agua en el plato? No, en el plato no hay agua. No, no hay. Aedea, ¿y la tierra cómo está? La tierra está húmeda. ¿Y las margaritas huelen? ¡Qué bien huelen! ¡Huelen muy bien! ¡Ahora ya han salido las flores! ¡Qué bien huele! He estado mucho tiempo cuidándolas. Recordar tres cosas. En la maceta, para que todo salga bien, tienen que ocurrir tres cosas. En la parte de abajo no tiene que haber agua. La tierra tiene que estar húmeda. Y las flores le tiene que dar el sol. Abajo, en el medio y arriba. Grave, medio, agudo. ¡Mop! 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 ¿Jugamos al juego de me quiere? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere?
No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¡Me quiere! ¡Sí! ¡Me quiere! ¡Mira! ¡Me quiere! ¡Se ha acabado y me quiere!